Hola familia, ¿cómo estáis? Yo estoy bien, ¿y ustedes? Bueno, lo he cambiado, no he dicho family, no lo esperaba, ¿eh? El caso, chicos, uy, lo iluminado que se me ve regular. Tú, vete más fuera, bicho. El caso, chicos, estamos aquí en la casa, ¿vale? Estoy en mi casa y mi madre no estaba, ¿vale? Estoy con mi hermana. Pero la he visto en la panadería y hemos decidido hacerle una broma, ¿vale? Porque mi puerta, ¿vale? La que estáis viendo allá al fondo, si pones la llave por dentro, no puedes abrir. Uy, que llamas al teléfono, a ver, voy a responder, a ver quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, bueno, ¿quién es? ¿Cómo no? Tengo el gusto de hablar con el titular de la línea móvil. No, el titular de la línea no está ahora mismo aquí en casa. ¿En qué momento me puedo encontrar con el titular de la línea móvil? Buah, pues no sé, ahora mismo no sabría decirle sobre qué hora llegará. ¿Te parece bien si llamo dentro de unos breves momentos? Sí, yo creo que dentro de una hora o así puede ser que esté. Vale, en todo caso, muchas gracias. Nada, adiós. Ya están tocando los huevos, tío, lo de Vodafone. El caso, os explico, que creo que está ahí. La llave, si pone la llave por dentro, no puede abrir por fuera. Entonces, he puesto la llave y ahora cuando vaya a abrir, porque ella no sabe que estamos en casa, cuando vaya a abrir va a ver que no puede abrir y se va a rayar un huevazo y medio. Me llamará incluso, preguntará si nos dejamos la llave. Le voy a decir que sí, que me dejé la llave puesta hasta mañana. Así que, nada, vamos a ver su reacción, lo voy a intentar grabar, ¿vale? Voy a intentar grabar su reacción, a ver qué tal. Y nada, chicos, ahora nos vemos. Ahí está intentando abrir, no puede abrir, no puede abrir, chicos. No puede abrir. Se está rayando, mazo. Chicos, se está... ¿La ha sacado, la ha vuelto a meter? No puede. No puede. ¡No puede, chicos! Me está pegando. No puede, no puede. A ver qué me llame. Le voy a preguntar por WhatsApp. ¿Vale? No, espérate, lo voy a llamar, lo voy a llamar. No puede abrir. Chicos, me alejo de la cámara un momento. Voy a abrirle, chicos. Voy a abrirle la puta puerta. Bueno, le mando al WhatsApp, ¿vale? Pero no... Creo que acaba de coger el móvil. ¿Verdad? No se enfoca. Bueno, acabo de mandar un WhatsApp. A ver qué me dice, chicos. Le voy a preguntar si ha llegado a casa. Está cagada. Me voy. Me ha dicho que sí ha llegado, le dije que ok. Yo voy de camino. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues ya iba a mirar yo a ver por allí, a ver qué coño le pasaba. Yo me había llamado a un cerrajero yo. ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado que tú tenías ya puesta la puerta detrás, que eres tontito. Me he imaginado, porque yo me había visto, yo no había dejado ya el puesto. Te podría haber dejado un rato, lo sabes, ¿no? ¿Sabes que te podría haber dejado un rato, no? Pues fuera llamado a un cerrajero. ¿A Juanfe? ¿A Juanfe? ¿Algo que decir, mamá? Que eres gilipollas. Bueno, pues chicos, vamos a dejarlo por aquí. Ha sido una broma, ha sido live, ¿vale? Pero, o sea, su reacción cuando ha abierto la puerta, ¿vale? En fin, chicos, no sé, espero que os haya molado. Si no sé si se me ha ocurrido así, mira, ¡hala, soy yo! ¡Oh! Se me ha ocurrido sobre la marcha, chicos. No sé, espero que os haya molado. Ha sido un poquito random, ¿vale? Ha sido un poco random, pero oye, se ha rayado un huevo. En fin, chicos, lo dicho, muchas gracias por haber visto el vídeo. Creo que lo voy a subir hoy mismo. Así que lo dicho, chicos, like y favoritos agradecen. Suscribíos si no gustáis. Y nada más, chicos, un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. No, yo que mal se ve. Repetimos. Nada, chicos, like y favoritos agradecen. Suscribíos si no gustáis. Y nada más, chicos, un saludo. Y hasta la próxima, adiós.